Beijing, capital china, se ha dado comienzo este martes al primer encuentro del Foro de Partidos Políticos China, CELAC. La cita cuenta con la presencia de más de 60 representantes de 27 partidos procedentes de 26 países de la región de América Latina y el Caribe. Nuestra reportera Chi nos trae más detalles. Organizado por el Partido Comunista de China, el primer encuentro del Foro de Partidos Políticos China, CELAC, tiene como tema principal innovación, desarrollo, cooperación y futuro. El director del Departamento Internacional del Comité Central del Partido Comunista de China, Song Tao, destacó en la ceremonia de inauguración que el encuentro nace bajo el esquema del Foro China-CELAC y que supondrá una nueva plataforma multilateral para el diálogo estratégico y el intercambio de experiencias entre los partidos. Vamos a hablar de del presente y el futuro de los partidos políticos, el rol que deben jugar los partidos políticos en la vida nacional, también el camino de desarrollo, ¿no? De acuerdo a las condiciones propias de cada país. Y también un tema muy importante, muy interesante, que interesa mucho a todos los delegados prácticamente, ya que todos somos países en vías de desarrollo, el tema de la reducción de la pobreza, ¿no? Y por supuesto también vamos a abordar el tema de la cooperación pragmática, práctica entre China y América Latina y el Caribe. El vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass puntualizó en su discurso que el fortalecimiento de la cooperación integral entre China y la CELAC redundará en nuevas oportunidades de cooperación para los partidos de ambas partes. El evento también está patrocinado por el movimiento Alianza País de Ecuador. Entre Latinoamérica y China hay muchos elementos de interés común y complementario. Compartimos además una misma visión de desarrollo, unos mismos esfuerzos en grandes áreas de trabajo, la lucha contra la pobreza, el desarrollo económico con equidad para nuestros países, para nuestros pueblos, de modo que los partidos no solo que se suman a la agenda de los gobiernos, sino que como foros de debate, de pensamiento, de discusión, creemos que van a alimentar y a fortalecer esta agenda de cooperación. Bueno, en particular desde el punto de vista del intercambio de experiencias, de los niveles de información y también de la construcción de la amistad cívica entre las autoridades de ambos pueblos. No cabe ninguna duda que los partidos generan los liderazgos partidarios que dan gobierno a los pueblos. Desde ese punto de vista, conocerse, intercambiar experiencias, construir relaciones de confianza constituye un elemento fundamental. El encuentro congrega a más de 60 representantes de 27 partidos de 26 países de la región de América Latina y el Caribe y concluirá el miércoles con una declaración sobre los acuerdos consolidados durante la cita. Se espera que a través del seminario se amplíe la comprensión mutua, se profundice la amistad y se intensifique la confianza recíproca para promover aún más el desarrollo de las relaciones entre China y los países de América Latina. CCTV en español, Beijing.